¡Tabú! Amigos, nosotros somos Movies TV y vamos a seguir reaccionando a Haikyuu capítulo 13 y 14. El editor, que ponga una pelota ahí. Sacaron. Cara con ganas, pase. Paso de gato por una como la mi gente, tengo una propuesta para Andy. Ya mi asistente se la hizo y yo también. Él se negó. Pero mi asistente tiene una peluca rosada corta. Que hay que ponerle los cuernitos y que Andy haga el cosplay de Anya. Claro, porque le quedaría bien. El Anya mamado, ¿no? Le quedaría bien. Ah, imagínatelo con el cabello rosado y los cuernitos de Anya. Mira. Mira. Yo creo que a ti te pega. No. Anya, sí. Anya. Hagan una votación. ¿Te parece más Anya? No. Hagan una votación. No, Andy, yo tengo una barba bacana, Andy no tiene barba. No, es que se parezca más, según la gente. Está bien, está bien. Yo veo de una forma muy bonita, no. Anya. No, pero creo que se parezca más. Es que no. Anya, mamá, a ti que te cae bien. No, pero vamos a ver que se parezca. Una pregunta, ¿tú vas a hacer una pregunta así? No, espérate. Lleve. Ok. Una pregunta sincera. ¿Quién te parece bien más bacano o más gracioso? ¿Anya en Andy o en mí? Sea honesto. Es que hasta donde yo sé tu canal de reacción, tú nunca le dije de chiste para yo ser yo, dije de gracioso. No. Ahora sí, los cosplay es quien se parezca más. Por ejemplo, okay, yo digo, vamos a hacer. Cuando dice, mira, ese cosplay está duro porque mira, se parece más. Está bien, no. Tú te pareces no, a alguien. No, pero que. Te voy a hacer una propuesta, a ver. Vamos a ver, dale. Vamos a hacerlo los dos y hacemos votación. Yo me lo pongo la peluca con los cunitos y ponemos el tuyo. Y hacemos votación cuál gusta más. Ah, le da. Tú tienes más fans. A ver quién le va a gustar más. Ya. Oye, por el cara mío está burlado. Burlado tanto. Buena energía. Vamos ya, coño. Me encanta. En fin, Haikyuu. No, pero que esa Anya está rompiendo el. De Zoro no hace. Yo digo. Pero yo lo digo porque a veces que uno dice, diablo, que duro que ese cosplay. Es porque está igualito el personaje. Pero mira ese, luego uno se burla. Está bien que él se sienta así, no importa, pero está feo. Yo puedo hacer uno de Zoro no hace. Okay. Porque el BMW. ¿De quién? Zoro Noa. Zoro Noa. ¿Quién es ese? Por favor, feliz. No la vengo a dormir, no la vengo a dormir. No, chimi, no, chimi, gumi, gay, si o suñe. ¡Ore, gané, cómo no que está! ¡Eso! ¡Hirata, mi mo, que chas de se hecho la gestión anda! ¡Nando, no, nando, no, avase te! ¡Carada, ni oboe, coba, se lo escanai! Pero, so ya te quita y te dice, ¿sky va a quedar de aquí o ni nada? Solo toque va, bonito, cada vez ya la. Bonito, bonita. ¿Qué? Si tuviste el balón en los ojos. ¡Por abajo! ¡Día! Bueno, no la dejó caer, por lo menos con la cara. Claro, tu golpe es fuerte, igual que el otro. Ah. ¡Soy! ¡Y bien! El rey no la ha medido bien todavía. No te dejes provocar, cabrón. Claro, que le malento.
Porque él es rápido, pero el otro es rápido para bloquear. Claro. El grande no le va a poder caer atrás, ¿eh, Malen? Oh. Me regresarán ese punto. Al grandote en la nube. Ya tú sabes. Míralo ahí. Tapeado. Pero tú lo ves así, pero casi falta una pelota de ese te parte un dedo. Bien. Empataron el juego. Se fue en arriba. Ya, ese toque suave de ese pan y bobo. Ya. Un punto más para hacer eso. Son igualitos, vale. Bien. Bueno, tienen que anotar por empatar. ¡Ay! ¡Diablo, lo bloqueó! ¡Pobre! ¡Es nuestro! ¡Ah! ¡Lo hicieron! ¡Lo salvan de nuevo! ¡Bien! ¡Anda al diablo! ¡Diablo! ¡Si tiene la hora! Todo, imagínate. Con los ojos abiertos. Exacto, busca el punto. ¡Dale! Y rápido. ¡Dale! Y punto. ¡Diablo, la salvaron! Si le da ahí. Todavía. Si no, con mejor defensa. Ya. Ya, la defensa es el final. Ya. Punto. El que suelta el balón. Ellos se confiaron. Yeah. Se confiaron. Yeah. Pero eso le sirve para aprender. Snagu ということ da. Ganaron ellos. Pero tuvo bueno. Sí, pero tuvo reñido. Moikai. Moikai. Ganó. Bueno, claro, un tercer set. Mientras más chiquito, más energía pierde. チームとして荒削り出し、練習不足。でも圧倒的ポテンシャルがある。練習次第で相当強くなれるだろう。本当に嬉しく思ってるぜ。またいいライバルができたってな。次は全国の舞台。やっとちゃうよ。
キラキラのでっかい体育館でゴミ捨て場の決戦最高の勝負やろうや。 Ah, la tipa, la verdad es la tipa. ¿Cano? La señorita, la chica. Está preguntando la persona equivocada. Mi respeto. ¡Qué motivación! Nos lo están presentando a cada personaje y dándole como que mucho énfasis. Porque lo vamos a ver de nuevo, ¿oíste? Ese equipo lo vamos a seguir viendo full. O sea, tengo ese presentimiento. Mira, igualito a Hinata. Sí. すいません、元々して。いや、すいません。許してください。あの、すげえ見られてんすけど。すいません。目、あんなにしてもらえれば。サードキーのレシーブすごかったっす。うちのエースのスパイク、あんなにちゃんと拾える人初めて見ました。俺も負けないっす。失礼します。あ、こら、そんな一方的に。 Duro. Ambos equipos son muy duros. El viejo encontró un rival en el nieto de su antiguo rival. Este es como el único que no tiene a otra, del otro equipo, de Hinata. Un igual. Ajá. Alguien acordé con él. Lo único que encontró fue alguien súper opuesto a él, que es Hinata. Ya tu chave. Está bien. Ah, mira el otro con la despedida de los equipos. Mira, el acopelado llorando. ¡Compadre! Y que el rudo. Sí. Los dos rudos, son los dos rudos. Y que quiere pelea y terminan llorando. Está bien. Son aplausos de niña, pero está bien. Nada, ni que fuera yo Roberto. La moda. María José. Samira, ¿cómo fue? José María. María Jesús. Torino. Gran Torino. Los cuervos sin alas. Ya yo quiero que yo le den una pela a alguien porque ya. ¿Recuerda con la construcción? Sí, pero ya yo quiero ver. La victoria o la derrota. Me gusta porque el equipo entero tiene carisma. O sea, cada personaje tiene carisma del equipo. No hay uno como que tú digas meh.
Ok, tiene menos de un mes. De 60 equipos. Ya tiene un objetivo. Ya sabemos a quién matar. La muralla de acero. Hay que tener ojo con los personajes de ya pelo blanco, sabes. Cualquier persona con pelo raro y blanco por el colmo. おそらく総合力では県内トッププレイヤーの及川徹率いる青葉城西大王様ここは去年のベスト4だなあとは言わずもがな超高校級エース牛島若俊擁する王者白鳥沢うさえ muchos rivales que derrota A su diligencia, el pana. Es el amigo que estaba pensando en él, que dijo que tengo un amigo que se metió allá a Karasuno. Ya tú sabes. Se van a enfrentar. ¿Qué lo hacía con la boca abierta? Que lo cagaras a ti, pa' mí. No. Maleducada. La flechaste, mío, la flechaste. Está fuerte. Mira, mamá. ¿Qué fue, muchacha? Qué intensa. Yo me cuidaría de una mujer así. Ya tuve el detalle por qué no tan. Se van a enfrentar, Es que me bebo un juguito quillao. Dale al botón quillao. Todo quillao. Señales. Mira, lo censuraron. Hay cosas extrañas. Él dijo con la cara de concentración viendo eso. Porno, ni nada. Yo
Mira la vena en la mano. Yo pensé que estaba pensando en algo serio. Está cansado, Kai. Me contagió el bostezo. Y a ti. Qué raro. ¡Ay, ahí viene! Vamos. Ya está dando duro, Hinata. Este también a su forma, está emocionado, lo quiere hacer perfecto. Ella ha cambiado mucho, te pana, ¿viste? Sí, antes le era un arrogante. Dijiste muy poco, 20. Igualito, hasta en la forma. Es bueno que presenten toda esa práctica, porque después si ganan el campeonato, tú sabes. No sabes por qué. Está raro eso. Va a salir con la manager. Manager. Las señas. Ha cambiado mucho el Kageyama. El rey. Mira, ya me voy. Ya hay que haberlo aprendido. Este tiene el día por una semana intentando aprenderse. Míralo ahí. La manager está como en amor. ¿Tú crees que me dan romance ahí? Lo dudo. No, porque tú sabes, nada más pelotazo, pelotazo y pelotazo puede llegar, tú sabes, a agobiar. Hay pocas mujeres en la mayoría. Una mujer involucrada. ¿Qué va a decir? Diablo. ¿Qué va a ver? Vuelen. Ay. Eso es lo que ella estaba haciendo y nosotros dijimos que tenga amor. Y aquí juzgándola a la pobre. Gambare. Gambare. Este va a quedar loco. O sea, viniendo de ella, seguro es algo, tú sabes. Mira, se quedan frisados. No, mira, no, o sea, que están en shock. No se esperaban eso. Es la primera vez. Ay, conchale. Ay, tenemos la fuerza de mi hombre. Lo que puede hacer una mujer. La teoría de la escasez. O sea, como ella nunca lo había hecho, tuvo mucho más impacto que si siempre se lo decía todos los días. Este pana está igual y pegado. Y ahora ese, te va a correr. Ese anime motiva mucho, loco, a tú hacer ejercicio o practicar algo. O sea, me dieron ganas de correr. Ponte. Pero se me quitan ahorita editando. Yo me siento editar y se me quitan, que no veo ahorita. Mentira. Mugis mamados en la playa. Viene el capítulo de la playa, así que pónganse mamados en un par de meses. Mamados. Yo vi en los comentarios que te pidieron un coso de un traje de baño. ¿A mí? Claro. ¿Estás pendiente de mis comentarios? No, porque eso se habló aquí.
No, mentira. ¿Cómo era ese? Andy, a ti. Tú eres que estás roca, papá, mira tus brazos. Pero yo decía, hay una vaina de que yo no le traje baño, tú no te acuerdas. Mira, ya un año de conocer. No, si es pues hasta los gemelos han pedido vaina de traje baño. Oiga, ya hace un año de. Ya. Oh, oh, shit. Lo dijo en serio. Duro. Excelente equipo. Gambare, esfuércense. Un aplauso. Sabemos como 5 o 6 palabras. Yo no sé más de 5 o 6 palabras. ¡Mochironda! ¿Quién? Yo no sé más de 50. Alguna palabra. Ya es otro nivel. Ya es otro nivel, ni que sabe leer. Lo sí. Ay, pero hay unas palabras. O sea, no el mismo significado en español, los pero kanji. La misma pronunciación. Por ejemplo, paraguas. O sea, no es que significa sombrilla. Se pronuncia igual, pero significa otra cosa. Okay. Mochila. Yo sí sé que hay palabras que se pronuncian igual que en español y significan lo mismo. Por ejemplo, pan. Pan en japonés es pan. Aquí es pan. Y es lo mismo. Un trozo de harina dura. Mi casa. Mi casa. Pero eso es un anime. Eso no quiere decir que es un nombre común en Japón. Hay muchas cosas en los animes que no son normales. ¿Qué significa mi casa? ¿Vieron? Otra cosa. Yo vi un video de una chica japonesa que ella dice que hay muchas cosas en los animes que los japoneses no lo dicen o no están acostumbrados a hacerlo. Que solamente son cosas exclusivas del anime. Claro. A su casa también. Para que no vayan a su casa. Y a casa. Me gusta cómo va evolucionando todo. Sí, es emocionante. Cómo van progresando cada uno. Ay, qué vieja, ¿verdad? ¿Eh? O sea, tiene un formato viejo, que son muchos capítulos para desarrollar bien a todo el mundo. No, eso no es un formato viejo, porque Haikyuu de temporada, o sea, que los animes antes eran un capítulo semanal. El anime está full interesante. ¿Qué pasó? Estamos viendo la clave. Que tiene un hoyo la media. No me lo delaten así, muchachos. No me nada. Es que me puse a caminar de calzo. Aquí hace calor, ey. Tú sabes, el fresco. El frescor. Nada, mi gente, mira, el anime está para mí muy duro. Son los primeros capítulos y tiene un desarrollo excelente. Se compone de mucha gente. Entonces, se toma tiempo desarrollar. Y no son solamente los que salen en la cancha, porque hay gente en la banca. Entonces, si cada personaje, incluso el anime te transmite eso, que el equipo es lo importante, tú no puedes ser importante individualmente. Entonces, como el equipo entero es importante, ellos tienen que dar importancia a todos los personajes y darle su trasfondo a todos los putos personajes, ¿entiendes? Entonces eso toma tiempo. Entonces, yo agradezco que en ese desarrollo, que tiene que ser necesario o prácticamente obligatorio, me lo den entretenido, porque, okay, no desarrollan todos los personajes, pero yo me estoy entreteniendo bastante, o sea, me está gustando mucho. No es que aburrísimo, hay que verlo, porque hay que ver el desarrollo de ese personaje. Definitivamente, pero, si uno quiere encontrar un poco de motivación, exacto, motiva mucho, de impulso y eso, es recomendado Haikyuu. De verdad, sí, claro. Motiva bastante, loco. Esa... Y deja buenas enseñanzas. Da ganas de entrarse a jugar con ellos. No solamente a nivel de disciplina, de voluntad. Exacto, sino también como de las personas que te rodean, de la clase de gente de la que tú te tienes que rodear verdaderamente para que te aporten, avanzar, gente que te aporten, para progresar, exactamente. Una persona que no te vaya a aportar, deséchala. No que la deseche y que no le vaya a hablar, pero mantén cerca solamente a la persona que te aporten. Que aporten algo. No tienen que aportarte de que algo... Que no piense egoístamente, full, que también quiera... Ni tiene que ser material, exacto. Hasta una persona que te aporte mentalmente vibra positiva, ya, es bien. ¿Entiendes? Entonces, está muy ápero el anime. A mí me gusta bastante. Primero Spokon que vemos... En el canal. Ajá, en el canal. Porque yo vi los supercampeones, un ching, ni tanto. Supercampeones. Entonces, nos están recomendando ya irme, no ir porque es un spot con que de voceo. Lo vamos a ver, pero damn, cuando acabemos Haikyuu. Damn, bro. Si será, si tú me la ves aquí, te invito a que te suscribas. Da like, comenta. Comparte. Recuerda que tenemos Patreon. Síguenos en Instagram.
Mira, yo no se va a quitar la camisa para que nos sigan en Patreon. Lo haré cuando esté mamado como Samira. ¿Cuánto será? O Andy. A este paso no va a pasar. No, no. ¿Qué falta de fe? Primero se acaba One Piece. Sí, ¿qué falta de fe? No, se apagó la cámara. Ay, qué viejito. Sí, está bien. Tiene que motivarte. No, para el capítulo de la playa voy a tener que hacer algo. Así que nada, si tú me lo das aquí. Dale, ¡ah, pues adiós!